saludos amigos de Pío Deporte. Estamos con Amelie de Rosario Poingar, armadora de las campeonas olímpicas de La Vega. Amelie, un gran partido hoy, partido inaugural de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, 19 puntos. Cuéntanos, háblanos un poco sobre este encuentro. Bueno, entramos con la mentalidad de jugando duro y eso fue lo que hicimos. Entonces, cuando entramos sabíamos que Marisol es un equipo que es difícil jugar y sabíamos que si entramos duro, ganamos este juego. ¿Sientes tú algún tipo de presión por ser la puña, la armadora del conjunto dos veces campeón y tomando en consideración que una de las líderes del conjunto, Mari Coronado, ya no está con ustedes? Bueno, no, tú sabes, cuando tú tienes un equipo como la Olímpica, no hay presión, todo el mundo puede traer la bola para arriba, todo el mundo tira, todo el mundo pasa, eso es, me quitan la presión. So. Un gran juego de transición hoy, muchos puntos de transición. ¿Cuál fue la estrategia de juego del dirigente hacia ustedes para enfrentar a este equipo de Mauricio Báez? A correr, nosotros estamos en una mentalidad de que somos lo mejor, so, corremos. Amelie, estás en segunda división de la NCAA. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, tú sabes, el colegio que yo fui es un colegio grande. La competencia es diferente, muy diferente, porque ya aquí son dos diferentes baloncestos. Allá es uno y aquí es otro. Pero tú sabes, cuando yo venía aquí el año pasado, me entré y yo sabía que esto es diferente, no es lo mismo de allá, pero con un equipo así, tú sabes, eso te quita de una vez. Ellos te ayudan, te dicen, por la medio tiempo, ellos me dicen, oye, mira, cambiaron todas las reglas, ahora esto, y yo, pero oye. Con tu actuación esta noche tuviste 18 puntos a la ofensiva. ¿Qué tan cómoda o segura te sentiste en cancha con un rival como es el conjunto de Mauricio Báez? La confianza del equipo mío. Ellos tienen la misma confianza que ellos tienen en mí, tengo en ellos. So, nosotros sabemos si una tira, que va a entrar, como quiera. So, eso fue lo que, para todos, fue lo que hice. Oye, tú puedes tirar, tíralo. So fue. ¿Cómo defines esta experiencia en este primer partido? Diferente, el año pasado yo no jugué tanto, pero ahora que yo soy, tú sabes, como el líder del equipo, estoy con un gran rol ahora. So. ¿Sientes cómodo? Sí. Feliz. Gracias. Amelie, para ti, ¿qué sería una temporada exitosa en este torneo? Tercera vez. Ay, más nada, más clara ni el agua. Ahora, Amelie, estás en segunda división de la NCAA. Háblanos un poco sobre lo que esperas tú poder lograr en el baloncesto organizado de los Estados Unidos. Bueno, para mí es ahí el WNBA, pero tú sabes, con el tamaño mío, vamos a ver, pero para eso yo tengo que trabajar mucho más duro. So, viniendo aquí es una experiencia que te lo da como quieras, a trabajar duro, porque cuando estamos practicando ellos no van suave, ellos no lo cogen como que, oh, estamos en el mismo equipo. Cuando estamos jugando 5 de 5, es 5 y 5, y eso es. ¿Y cómo ha sido tu relación hasta el momento con tus compañeras, especialmente con las nuevas? De una vez, amigas, todo estamos ahí. Vamos a comer, vamos a jugar, todo eso estamos. Ya por último, Amelie, está en segunda división de la NCAA. Quisiéramos que le des un mensaje de aliento a aquellas jóvenes que en este momento quieren estar en el baloncesto, pero a lo mejor por un tema de machismo, cuestiones culturales, no se atreven a dar el paso. Que no le deje a nadie que te diga que no lo puede hacer. Porque desde que yo estaba chiquita me dicen, oye, tú eres chiquita, 5'4", 5'3", eso no te coge en ningún lado. Pero yo veo gente 5'2", 5'1", que está haciendo lo mismo que hacen una que es 6'2", 6'1". So, que no le deje que nadie te diga que tú eres too short, o que tú no puedes tirar de ahí, que tú no sabes picar, porque con práctica cualquiera puede ser eso. So, practican duro y no le diga a nadie que te diga que no. Muchísimas gracias, Amelie. Nada, thank you. La palabra de Amelie del Rosario, jugadora estelar del conjunto de las Olímpicas de La Vega.